Today, this class is about our review, about object pronouns. Ok, este es un repaso del tema de object pronouns. Y aquí vamos, lo primero que debes de hacer es identificar los pronombres personales en inglés. Ok, es muy importante que lo hagas. En este caso, I significa yo, I, yo, you, tú, he, lo voy a usar para decir él. En este caso puede ser un hombre, un adulto, un anciano o un niño, un boy. She, ella. Esto es ella. It, cosa. Recuerda que ella es para referirte a una mujer, a una adulta, anciana o niña. En este caso de it, va a ser para un objeto. Por ejemplo, it is a hand. It is a cube. It is a notebook. It is a computer. It is cell phone. Ok, para todo ello decimos it, porque no es un ser humano. O si quiero referirme a un animal, it is a dog. It a cat, etc. Ahora we, estamos hablando de nosotros o nosotras, ¿ok? We. They, estamos hablando de ellos o ellas. Recuerda, en we tú estás en la acción, pero en they tú no estás en la acción. Ellos, nosotros. They, we. You. I. You, I. We, nosotros. We, they, ellos. He, él. She, ella. Oh. It, pointer. It, cell phone. ¿Ok? Una vez que tú identificas los sujetos o el pronombre personal, puedes identificar el objeto pronoun. ¿Ok? O el objeto del pronombre. En este caso, para I va a ser me. You queda igual, you. The he, him. She, her. It. We, us. They, them. Ok, ahora recuerda esta rima para ver si lo recuerdas un poquito más. Te ayuda a recordar. I for me. You for you. You. He for him. He. She, her, it. She, her, it. We for us. They for them. Object pronoun. Okay, good job.